que estas son empresas que tienen autonomía administrativa y presupuestal. Entonces, pues, los gerentes pues que han pasado son pues los directamente responsables. Ahora, lo más grave es que en estos dos últimos años esos valores, esas cifras de la intermediación se han incrementado en más de un 30%, que es lo que mantiene la crisis financiera hoy. Doctor Jairo, usted entre un diagnóstico hoy de cómo encontró la ESE distrital. ¿Conclusiones de pronto de ese informe, de ese trabajo que vino a realizar usted cuando recibió la ESE? Bueno, en sentidos generales, lo que hemos dicho, una entidad que financieramente en este momento inviable, pero inviable si mantiene esa modalidad de contratación perversa. Ahora, que si es recuperable, la empresa es recuperable. Pero para poder recuperar la empresa hay que desenquistar estos personajes de la entidad, si no, nosotros no vamos a poder recuperar la entidad. Hay una voluntad por parte del señor alcalde de tratar de salvar la empresa, porque siempre se ha hablado que es que el alcalde la ha querido liquidar, y no es que el alcalde la quiera liquidar, es que la empresa se está liquidando sola, porque ya la empresa lleva 2 años consecutivos en riesgo financiero alto. El Ministerio de Hacienda acaba de no viabilizar el programa de saneamiento fiscal y financiero, es decir, la empresa sola, sobre todo con la administración que ha tenido los dos últimos años, está en el despeñadero fiscal. Y meterle y buscar recursos al señor alcalde para salvar la empresa, eso es tirar la plata al fondo del mar o echarla a un barril sin fondo. Entonces, si no hay acciones de que va a haber austeridad en el gasto, que va a haber un manejo eficiente y racional de los recursos, no se podrá buscar ninguna solución financiera. En principio, lo que no vamos a hacer es masacres laborales. Esa es la instrucción que hay por parte del señor alcalde, es una instrucción que yo recibí. Además, también lo comparto de una manera satisfactoria. Es decir, el personal misional, me imagino que en su gran mayoría, porque no podemos decir que todos, porque nosotros vamos a hacer a contratar a la gente de acuerdo a la producción. No vamos a hacer lo que tenían anestesiólogos, cirujanos sin oficio, pagándoles dinero. Entonces, lo que se va a hacer es hacer primero unos estudios de tiempo y movimiento para la parte administrativa, lo que realmente se necesite, contratar por OPS y mirar de acuerdo a nuestra capacidad instalada asistencial cuál es el personal de auxiliares, de enfermeras y de médicos que nosotros necesitamos para garantizar la prestación del servicio en la Clínica La Castellana, en los centros de salud y en los puestos de salud.